Bienvenido familia de la conservación una vez más a este especial de Punto de Encuentro que cubrirá todos los pormenores de este encuentro de Parques 2012. Veamos nuestros titulares. Titulares. Agenda temática y metodología del encuentro de Parques Nacionales Naturales 2012. Creado grupo de ocupación y tenencia. Directora de Parques Nacionales y el jefe del Parque Paramillo se destacan por su labor en la conservación. Cambios a la imagen institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia y a todas sus piezas divulgativas. El objetivo de este encuentro será el de discutir los principales temas para la elaboración de la política de tierras del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, además de discutir cuáles son los arreglos institucionales e interinstitucionales que se requieren para su implementación. Este año el objetivo del Encuentro Nacional de Parques es abordar una de las principales amenazas que afronta el sistema, el uso de la ocupación y la tenencia. Queremos trabajar en 5 bloques. El primer bloque está centrado en revisar los antecedentes que hay a nivel nacional sobre el tema, también el abordaje que ha hecho Parques Nacionales para darle manejo al tema de la tenencia y al tema de la ocupación, y de igual manera queremos conocer el diagnóstico actual del estado de la ocupación en las áreas de Parques Nacionales. En el segundo bloque vamos a trabajar la ruta de saneamiento que se ha establecido y que se ha generado como uno de los compromisos del recién creado grupo de uso, ocupación y tenencia, que viene generando los lineamientos para el abordaje del tema dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales. De igual forma, vamos a trabajar un tercer bloque en el que nos vamos a concentrar en la tipificación de los usos y en cómo abordar esos usos que se están dando al interior de los parques para que no se sigan incrementando y para poder tomar las medidas y generar los arreglos institucionales e interinstitucionales para frenar el proceso de alteración y de degradación que nos está generando el uso, ocupación y la tenencia. Adicionalmente, es importante resaltar que esta amenaza está fuertemente relacionada en la generación de presiones como el uso agropecuario, como la tala, como los cultivos de uso no lícito y otros más que están afectando las áreas del sistema. Es mirar cómo va a ser el abordaje, con qué actores del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local debemos relacionarnos y debemos hacer acuerdos y alianzas para poder frenar el proceso de deterioro de las áreas protegidas. Vamos también a trabajar un bloque en el que nos vamos a concentrar en cómo la entidad debe abordar el tema financiero para poder atacar esta gran problemática que está afectando a las áreas y de igual manera cómo desde diferentes fuentes de cooperación y fuentes de gobierno nacional se va a dar las adecuaciones para que se pueda implementar la política de tierras en el sistema de Parques Nacionales Naturales. La resolución 0322 del 5 de septiembre de 2012 creó el grupo denominado Grupo de Uso, Ocupación y Tenencia, el cual está coordinado por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. Este grupo, que está integrado por miembros de diferentes niveles de gestión de la entidad, se reunirá como mínimo una vez cada 2 meses para verificar el avance en el ejercicio de sus funciones. Tal vez el problema más grande que afecta a las áreas protegidas es el que está relacionado con la ocupación de nuestros parques nacionales. En el pasado Acuerdo para la Prosperidad, que se realizó en Santa Marta hace algo más de un mes, se establecieron unos acuerdos. Uno de ellos implica que el INCODER, junto con otras instituciones, Parques una de ellas, va a liderar un grupo de trabajo, una mesa de trabajo interinstitucional para generar una política de tierras para parques nacionales. A partir de eso, Parques Nacionales generó un grupo de trabajo institucionalizado mediante un acto administrativo del cual forman parte representantes de los jefes de área protegida, de las direcciones territoriales y del nivel central, quienes estamos reunidos estos días aquí en Bogotá, generando una propuesta de cómo orientar esa política de tierras para parques nacionales.
Bueno, lo importante de esta sesión de trabajo de la Mesa de Uso y Ocupación y Tenencia en los Parques Nacionales Naturales es que hemos avanzado bastante en la definición de unos acuerdos mínimos para abordar el problema de uso y ocupación en los parques nacionales. Esto significa que estamos ya avanzando en unos derroteros claros hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos colectivos. El fin último, digamos, del ejercicio que estamos abordando es que las áreas del sistema de parques nacionales estén saneadas en su totalidad, siguiendo inclusive directrices que ha elaborado la misma dirección general, en el sentido de que los parques nacionales no deben quedar con ocupantes en plazo de tiempo que aún no hemos definido, pero que es como una decisión política de que los parques nacionales deben ser, los campesinos deben salir de las áreas protegidas en el marco de un ejercicio que se haga con todas las entidades competentes. Estás viendo Noticiero Punto de Encuentro. Ya regresamos. Cuando vayas al Parque Tayrona, que no te saquen la roja. Juega limpio, no dejes basura, llévatela de vuelta. Si nadas en zonas prohibidas o caminas lejos de los senderos autorizados, estarás fuera de lugar. Hacer ruido es una falta grave, pues molesta a los animales que viven en el Parque Tayrona. Apégate al reglamento del parque con la conservación. Todo bien, todo bien. Ponte la camisa de la conservación. Seguimos con Noticiero Punto de Encuentro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza otorgó el premio Fred Packard 2012 a la directora general de Parques Nacionales, Julia Miranda Londoño, y al jefe del Parque Nacional Natural Paramillo, Antonio Martínez. El premio concedido en la categoría Servicio Excepcional en las Áreas Protegidas a Julia Miranda Londoño por su sobresaliente labor como líder conservacionista y por sus dirigentes esfuerzos para fortalecer el sistema de áreas protegidas en Colombia a pesar de grandes desafíos, trabajando persistentemente para construir un sistema coherente de áreas nacionales protegidas en Colombia. De igual manera, la labor de Antonio Martínez Negrete, jefe del Parque Nacional Natural Paramillo, fue destacada con este galardón, debido a las duras condiciones en las que debe desempeñar su trabajo, en los que ha visto desplazamientos forzosos de comunidades e intervenciones armadas por parte de las guerrillas, carteles de la droga y minería ilegal. A pesar de todo esto, ha ayudado a desarrollar programas de trabajo para 3 comunidades indígenas sobre cuyos territorios se superponen las tierras del parque. El premio Fred Packard lleva el nombre del secretario de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en los primeros años de su creación, que asignó unos fondos para que se creara un premio en reconocimiento de valor que se utilizó generalmente para otorgar reconocimiento a guardaparques. Este es un reconocimiento a la labor que realizan cientos de guardaparques, que día a día realizan su trabajo en las más adversas condiciones de acceso a los más remotos lugares de nuestro país y con una situación complicada en temas de seguridad y orden público. Realidad que no ha afectado el amor y la mística que ponen a sus cotidianas tareas con la mayor entrega y sentido de pertenencia por el patrimonio natural y cultural de los colombianos. Estás viendo Noticiero Punto de Encuentro. Ya regresamos. Salimos a las calles a capturar el sonido de los océanos. Señor, ¿cómo cree usted que haría el océano? Ahora, señor, venga, quiero que me diga, ¿cómo cree usted que hace una ballena? ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo?
Nadie puede reemplazar los océanos, por eso consérvalos. La vida es buena cuando cuidamos nuestros recursos naturales. Un mensaje de Parques Nacionales Naturales, Patrimonio Natural, la Unión Europea, LG y Caracol Social. Seguimos con Noticiero Punto de Encuentro. Y de acuerdo a directiva presidencial, Parques Nacionales Naturales de Colombia deberá implementar un cambio de imagen en todas sus piezas divulgativas. Se ha establecido una paleta de colores desarrollada para cada ente que hace parte del gobierno nacional. Correspondiendo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el color verde referencia Pantone 375, Cian 47, Magenta 0, Amarillo 94 y Negro 0. Parques Nacionales Naturales, como entidad adscrita, debe seguir los parámetros del sistema gráfico del Ministerio y tenerlos en cuenta para la publicación de cualquier material de carácter institucional. La nueva imagen institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia está compuesta por los logos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la marca de gobierno Prosperidad para Todos. Recuerden que el orden de los tres logos siempre será el siguiente: Parques Nacionales, seguido del logo del Ministerio y por último el logo de Prosperidad para Todos. El formato de papelería de correspondencia que debe usarse ahora es el siguiente. En la intranet, en el botón llamado Descargas de Identidad Visual, ubicado en la parte izquierda de la pantalla, podrán encontrar todas las aplicaciones y usos de la identidad visual de la entidad. Bien, y hasta aquí esta emisión especial en este Encuentro de Parques 2012. Nos vemos nuevamente mañana con todos los detalles de esta jornada.